Hemos capacitado a profesionales y empresas en ciencia de datos e inteligencia artificial desde el 2018, tanto en Perú como en Latinoamérica. Nuestra misión, brindar la mejor educación y contenido de valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Nuestra visión, educar con excelencia y ser referente en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar el mejor talento en Latinoamérica. Contamos con más de 5.000 alumnos capacitados, más de 2.000 webinars y clases gratuitas, más de 100 artículos informativos publicados y más de 9 programas sociales. Con Data Science Research Perú, especialízate, lidera e impacta. ¿Por qué estudiar en Data Science Research Perú? Porque contamos con programas, cursos y capacitaciones personalizadas para abordar los desafíos existentes. Nuestras rutas de aprendizaje son creadas en base a las necesidades actuales de la empresa. Serás capacitado por profesionales con alta experiencia. Incluimos casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Hemos formado a más de 5.000 alumnos quienes han encontrado una mejor posición laboral gracias a nuestra formación. No esperes más. Empieza tu carrera profesional como Data Architect, Data Analyst, Data Engineer y Data Scientist con nosotros. Con Data Science Research Perú, especialízate, lidera e impacta. Potencia tus habilidades con nuestros cursos y programas. El pack de cursos Data Architect inicia el 7 de marzo. El curso Fundamentos de Ingeniería de Datos el 15 de marzo y Power BI Advanced el 28 de marzo. Y dentro de nuestras especializaciones, Python para el análisis de datos el 29 de marzo, el programa de especialización Data Science el 19 de abril y el programa de especialización Data Analyst el 26 de abril. Muy buenas noches con todos. Les agradecemos a cada uno de ustedes por asistir el día de hoy a nuestra masterclass gratuita. El tema que vamos a abordar será implementando una plataforma de datos en Azure y Databricks. Antes de empezar, sé que tenemos nuevos integrantes en nuestra comunidad. Por ello, quiero compartir con ustedes un poquito de lo que DSRP ha ido construyendo en el campo de Data Analytics por más de 4 años. Hemos formado líderes en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Capacitamos empresas de diferentes sectores. Abordamos las necesidades actuales de las empresas, con clases co-creadas, con expertos líderes, con años de experiencia en sectores como Big Data, ciencia de datos e inteligencia artificial. También contamos con casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Del mismo modo, quiero compartir con ustedes sobre las alianzas que hemos ido formando con diferentes empresas, tales como en el 2019 se formó alianza con el Banco Pichincha, el PCM, el Banco Banvif, la Universidad Ricardo Palma. Durante el 2020, con el Banco Interbank y la empresa Belcor. 2021, con la Municipalidad de Lima, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el USAID, y la empresa Bacus. Y el pasado año 2022 con la empresa Entel y el banco BCP. Quiero comentarles sobre las novedades que tenemos en Data Science Research Perú. Este jueves 2 de marzo tendremos la masterclass gratuita sobre la moderación y relación de los datos a nivel avanzado para la creación del dashboard. Es a las 8 de la noche, donde vamos a sortear una media beca para el curso de Power BI Advanced. Oficialmente están todos invitados y recuerden inscribirse a través de nuestra web para obtener su certificado de participación.
Ahora hemos preparado una dinámica para ustedes y los invito a participar. ¿En qué consiste? Ustedes pueden ver cuatro emojis, los cuales van a representar un anime. Me gustaría que adivinen y escriban por el chat de qué anime estamos hablando. ¿Se animan? Les doy una pista, el protagonista viene del pueblo Paleta. Ok, muchas gracias a todos los que están comentando, Piero, Anthony, Luis, exacto, Cintia, Yuler, Aldo. Sí, efectivamente es Pokémon. No, no es Pokémon, no es Digimon. Para continuar, queremos mencionarles sobre nuestras próximas aperturas de cursos y de programas. El pack de cursos de Data Architect, que da comienzo este 7 de este mes, solamente tenemos 5 cupos disponibles y pueden contactarnos por WhatsApp o por cualquiera de nuestras redes sociales para unirse. El curso de Fundamentos de Ingeniería de Datos, que da comienzo el 15 de marzo, y no se olviden de aprovechar esos últimos cupos. El curso de Power BI Advanced, que da comienzo el 28 de marzo. Por el lado de las especializaciones, tenemos el de especialización de Python para análisis de datos, que da comienzo el 29 de marzo, el programa de especialización de Data Science, 19 de abril, y el programa de especialización de Data Analysis, que da comienzo el 26 de abril. Ahora, ¿les interesa saber más sobre ciencia de datos, Big Data, inteligencia artificial? Pueden contactarse con nosotros escaneando actualmente el QR que está apareciendo en pantalla o también pueden escribirnos al 977-468-023, 977-468-023 o también pueden escribirnos por cualquiera de nuestras redes sociales. También queremos recordarles que al finalizar la Masterclass vamos a estar realizando un sorteo de una media beca para el pack de cursos de Data Architect. En unos minutos voy a estar compartiendo por el chat el enlace de registro para que puedan registrarse los que aún no lo han hecho. Y ahora es momento de presentar al experto que nos va a acompañar el día de hoy. Es Richard Tadeo, ingeniero de sistemas con máster en administración y dirección de proyectos de TI en la UPC. Cuenta con especializaciones en Business Intelligence y Big Data Analytics, con más de 10 años de experiencia tanto nacional e internacional en áreas de datos como líderes de proyectos, arquitecto de Big Data y BI, aplicados e implementados especialmente a sectores de banca, telco y retail. No se olviden que en el transcurso de la masterclass, si surgiera alguna duda o consulta, pueden escribirlos por el chat. Y al finalizar la ponencia del día de hoy, el experto podrá resolverlas. Bueno, sin más que decir, muchas gracias y adelante, profesor. Hola, buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien y ven mi pantalla? Y sí, se escucha y se visualiza. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos nuevamente. En esta oportunidad vamos a presentar este tema de implementando una plataforma de datos en Azure y Databricks. ¿Ya? Entonces vamos a empezar conversando y revisando algunos conceptos inicialmente y luego revisando ya un poco cómo son los patrones, los arquetipos que actualmente existen y que muchas empresas están utilizando para implementar sus plataformas de datos, utilizando estas plataformas en la nube, sea en este caso en particular del proveedor de Azure. Y una plataforma analítica que nos ofrece Databricks. Vamos a empezar con la parte de qué es una plataforma de datos, ¿no? Entonces, acá les muestro un extracto de una definición que tiene Splunk, ¿no? Que es una tecnología en la cual se encarga de poder generar herramientas de visualización, ¿no? Con todos justamente los datos que reposan en una plataforma analítica de datos, ¿no?
Entonces, lo que nos dice esta empresa que hace esta definición es que es una solución completa para ingestar, procesar, analizar y presentar los datos generados por los sistemas, servicios, procesos e infraestructuras de la organización digital. ¿No? ¿Esto qué quiere decir? Hay diferentes, en una organización hay diferentes sistemas, diferentes aplicaciones, sea que cubren la parte operacional, la parte transaccional, que generan distintos datos, ¿no? Datos de la parte de interacciones que realizan los usuarios o los clientes de estos sistemas, temas de navegación o temas de alguna transacción, sea para el entorno bancario, de poder realizar consultas a sus cuentas, transferencias, ¿no? O los distintos productos financieros que tiene una organización como un banco, ¿no? O de cualquier otro rubro, ¿no? Entonces, toda esa información que se generan en estos sistemas, la forma como una organización puede almacenar estos datos y poder sacarle un valor es a través de implementar una plataforma de datos, ¿no? En la cual va a centralizar toda esta información que generan los distintos productores de datos de sus sistemas o servicios y guardarlos en un data hub o en un repositorio de datos en los cuales pueda organizarlos, los pueda catalogar y los pueda dar un gobierno y calidad a toda esa información que se está almacenando. ¿Okay? Acá les muestro un diagrama de una plataforma de datos, ¿no? En las cuales tenemos distintos capas o estadios por los cuales pasan los datos, ¿no? En la parte izquierda tenemos el origen de datos de los distintos sistemas o aplicaciones que producen datos. Pueden ser sistemas que se encuentren en el mainframe como legacy o formas de más modernas de poder exponer esos datos a través de colas, a través de datos que se generan por interacción a través de navegación de distintos aplicativos mobile o sistemas, y también información que está en base de datos relacionales o información de logs de las transacciones que también se generan, ¿no? O también pueden ser archivos. Todas estas fuentes de datos tienen que ir a una plataforma de datos, ¿no? En este caso, el ámbito que tiene esta plataforma de datos cubre dos enfoques principales que tiene todo el tema de poder capturar, procesar y almacenar los datos, ¿no? Entonces, en base a estas necesidades que se tienen tanto para la parte de una capa speed layer en la cual los datos llegan de manera constante, de manera fluida, sea por los eventos o los mensajes a través de la navegación o las colas de mensajes, se hace la gestión de esos eventos a través de poder filtrar o capturar esos eventos, enriquecerlos, generar algún tipo de correlación con algún otro dato y aplicar una analítica en real time, tener esa capacidad de poder predecir o tomar una decisión en base a ese evento o a esa transacción que se está generando, ¿no? Entonces, dentro de mi plataforma de datos tengo las capacidades para poder capturar y procesar en una capa speed layer, que básicamente está orientado a un procesamiento streaming, ¿no? O microbatch o real time en el caso aplique. Y también tengo la capacidad de tener una capa batch en las cuales voy a procesar un gran lote de información, ¿no? Y hacerlo de manera en algún intervalo de tiempo, no necesariamente es una captura y un procesamiento de manera constante, de manera fluida en stream, sino que yo determino los intervalos de tiempo en los cuales voy a hacer esta extracción y este procesamiento, ¿no? Entonces ahí llevo a un primer estadio, a una capa raw, en el cual guardo los datos lo más
crudo posible. Y luego lo puedo poner en un, ya en una capa, en un layer, donde puedo ya empezar a organizar los datos, empezar a hacer la curación de los datos, la homogeneización, la estandarización, y luego exponerlos en una capa de aplicación para el consumo de distintas aplicaciones, usuarios, y ya empezar a combinar estos datos con la parte del, del speed layer, ¿no? Para unas necesidades ya de streaming o de, este, de tiempo real, ¿no? Entonces, la plataforma de datos se encarga de poder tener estas capacidades, tanto batch, el procesamiento por lotes, o también el procesamiento constante. Y luego, hacia la derecha, ya tenemos los diferentes tipos de consumos de mi plataforma de datos, ¿no? Sea para la parte analítica, en el cual necesite, en base a toda esa información que estamos almacenando y procesando, en este caso en batch, poder hacer algunos desarrollos a través de modelos analíticos, modelos de machine learning, inteligencia artificial, o también hacer análisis descriptivos para poder analizar qué es lo que ha pasado en los hechos de los diferentes transacciones o diferentes modelos que tiene la empresa o la organización, ¿no? Otra forma de poder consumir estos datos de mi plataforma es exponerlos en una capa de serving layer, en las cuales voy a exponer estos datos para un consumo en línea, ¿no? A través de APIs o a través de microservicios, en los cuales necesito yo una respuesta en baja latencia, y lo ideal es almacenar esos datos en una base de datos NoSQL que pueda soportar estos consumos de baja latencia, ¿no? Y finalmente tengo los canales en los cuales puedo yo aplicar alguna acción, ¿no? Respecto a toda esta información que estamos almacenando, procesando, sea en streaming o sea en batch, y hacer alguna acción sobre esos eventos que estamos exponiendo a través de los canales, ¿no? Y también puedo utilizarlo para campañas en base justo a la información histórica o en base a algún evento que es enviado por mi speed layer, ¿no? Entonces, el fin de una plataforma de datos es tener estas capacidades, centralizar la información de la organización y tener las capacidades de poder procesar en batch o en una capa de speed layer, ¿no? Y finalmente disponerlas para distintos tipos de consumo, ¿no? Tanto para fines operativos como para fines analíticos. Entonces, esta plataforma de datos entra el concepto de que tiene que ser unificada, ¿no? En la cual va a ser nuestra morada de todos nuestros datos que se recopilan de los distintos sistemas, de los distintos canales o aplicativos o servicios, habilitando el guardado y consumo de datos confiables mediante herramientas tecnológicas, políticas y estándares, ¿no? Que justamente poder organizarlos de manera correcta. Esta plataforma unificada de datos tiene capacidades de poder guardar los datos, procesarlos, analizarlos y compartirlos en tiempo real, ¿no? No solamente la parte batch, sino también la parte de stream, el microbatch o en tiempo real, ¿no? Pero para poder justamente las organizaciones adoptar estas plataformas de datos, ¿qué se espera respecto a los líderes, ¿no? Para que puedan promover la adopción de estas plataformas, es que el desarrollo de los negocios se hagan en estas plataformas unificados, integrando toda la información de la organización, organizándola en esta plataforma de datos. Y de esa manera, por ejemplo, generar reportes de gestión para la operativa del negocio, promover el desarrollo de modelos analíticos y machine learning conectándose a esta plataforma de datos unificado. Por ejemplo, un score para un PYME, ¿no? Puntuar a X cantidad de clientes por mes y de esa manera generar una ventaja competitiva. Conocer mejor a los clientes, su perfil, sus productos y otros datos históricos, en base justamente a que se está centralizando toda esa información
de los distintos aplicativos y sistemas, se tiene la historia y de esa manera se puede evaluar el comportamiento histórico que tiene el cliente o el usuario, ¿no? Pensar en explicar casos de uso donde se guarda o consuma datos en tiempo real de esta plataforma de datos unificado y de esta manera, ¿qué se está logrando? Que esta plataforma de datos reciba datos oficiales, garantizando de esa manera que pueda utilizar esa información con calidad desde una fuente oficial, que esta morada de datos, que es nuestra plataforma de datos unificados, sea robusta, confiable y nos permita seguir construyendo más capacidades que nos beneficien a todos. ¿No? Digamos, esas son las definiciones que se espera que los líderes promuevan para adoptar eso y cuál es el aporte que esto genera finalmente al negocio, ¿no? Y otro punto importante, justamente al momento de implementar una plataforma de datos, es la arquitectura de datos, ¿no? ¿Cómo entra en tallar esta especialidad al momento de definir, diseñar y desplegar una plataforma de datos, ¿no? Entonces, la arquitectura de datos lo que te brinda son modelos, herramientas, políticas, reglas y estándares que nos indican la manera cómo capturar, transformar y almacenar los datos. Justo en la arquitectura empresarial que les mostraba hace un rato, teníamos distintas capas en las cuales podíamos capturar, procesar y almacenar los datos, ¿no? Sea en la parte batch o sea en la parte de una capa speed layer. Entonces, justamente en la arquitectura de datos se define todos estos patrones, todos estos mecanismos por los cuales vamos a conectarnos de una manera adecuada a los distintos sistemas, a las distintas aplicaciones y poder organizar toda esta información de manera correcta, ¿no? Y de esta manera se definen los flujos de datos a los diferentes repositorios por los cuales fluyen a lo largo del ciclo de vida del dato para soportar los diversos casos de uso, ¿no? Definir de qué manera voy a integrarme a los distintos productores de datos, qué tipos de patrones voy a utilizar, de qué manera voy a almacenar, en qué formatos, cuál va a ser la forma de poder optimizar todo este flujo para que cumplan los SLAs adecuados para poder disponibilizar esta información en la plataforma de datos unificada. Entonces, esos son puntos que lo cubre al momento de definir la arquitectura de datos de esta plataforma, ¿no? Un punto importante justamente al momento de definir la arquitectura de datos para una plataforma es las distintas vistas que tenemos que considerar, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos una arquitectura conceptual en la cual definimos todas las capacidades que va a tener nuestra plataforma de datos, ¿no? La parte de procesamiento y captura en batch o en tiempo real, cómo va a ser el consumo de todos estos datos. Y esto es de manera, va a ir escalando durante el tiempo, ¿no? No necesariamente tenemos que tener o desplegar una plataforma de datos con todas las capacidades, sino va a depender de los distintos casos de uso que tengamos y cómo la vayamos adoptando y desplegando dentro de nuestra plataforma. Otra vista importante a considerar es la arquitectura tecnológica, ¿no? Dentro de la arquitectura tecnológica, una vez definido las capacidades que va a tener mi plataforma de datos, ya tenemos que entrar a definir qué tecnologías vamos a utilizar justamente para el procesamiento en tiempo real o para el procesamiento en batch. ¿Cuál es la tecnología más adecuada dependiendo de las características del caso de uso? Si voy a hacer la implementación en on-premise, si voy a hacer la implementación en cloud, ¿no? Entonces, de esa manera, poder hacer una correcta evaluación, un correcto research de las capacidades que me ofrecen estas tecnologías para poder justamente cubrir todas las capacidades que va a tener mi plataforma de datos, ¿no? Y cómo también se van a integrar para cumplir ese flujo de datos que vamos
a desplegar dentro de esta plataforma. Otro punto es la arquitectura de redes, ¿no? Entonces, una vez ya definiendo la arquitectura tecnológica, la arquitectura de redes lo que me va a permitir es definir todo el tema de conectividad hacia entornos on-premise, donde muchos de los sistemas o aplicaciones generan o producen sus datos y necesitamos llevarlos hacia el cloud, ¿no? Entonces, ahí hay que definir cómo va a ser esta integración hacia el on-premise, qué canales o qué mecanismos vamos a utilizar, vamos a tener una VPN dedicada, vamos a tener un Express Route en lo cual vamos a soportarnos para hacer todas las transferencias hacia el on-premise, definir cuál va a ser el volumen de datos con los cuales vamos a procesar de manera diaria o si vamos a tener una carga histórica hacia nuestra plataforma de datos, definir la volumetría, la estrategia, cómo se va a hacer la carga histórica de todo ese volumen de información. Acá un punto a considerar es de que cuando ya vamos a adoptar el cloud para poder desplegar una plataforma de datos, pues tenemos que tener en consideración que las tasas de transferencia, como los servidores que teníamos en on-premise, en los cuales las transferencias se hacían en 10 gigabits, dependiendo qué tipo de equipos estemos utilizando a nivel de redes, pues la transferencia era súper rápido en un entorno on-premise, pero ya cuando vamos hacia un entorno cloud, tenemos la restricción de poder transferir esos datos de on-premise hacia la nube, ¿no? Entonces, hay mecanismos en los cuales podemos tener un Express Route dedicado, un canal dedicado para poder hacer esas conexiones con el on-premise, podemos utilizar una VPN, pero no se va a comportar tal cual teníamos la conexión en un entorno on-premise donde teníamos 10 gigabits y la integración y la transferencia de datos prácticamente volaba, pero ya vamos a tener una restricción o un embudo en los cuales el ancho de banda que tengamos va a delimitar cuán tan rápido va a ser nuestra transferencia, nuestra transmisión de los datos hacia la nube, ¿no? Y ya cuando estemos en la nube, pues toda la conectividad interna, pues ya está con tarjetas que te dan esa capacidad de 1 gigabit o 10 gigabits, igualando al entorno on-premise, ¿no? Entonces, digamos acá, una de las complicaciones es definir efectivamente cuánto de ancho de banda vamos a requerir. Y a nivel también de redes, hay que definir todo el tema de las VNet, las subnet que vamos a utilizar, los routers, cómo va a ser los peerings entre las distintas suscripciones que vamos a tener de nuestra solución, tener los network security groups, todos los controles de seguridad que vamos a tener, ¿no? Entonces, toda esa parte de redes también es importante al momento de diseñar una plataforma de datos, tenerlo definido, ¿no? Otra vista importante es el tema de seguridad, ¿no? Entonces, justamente ya en estas plataformas de datos que son desplegadas en nube, es importante que proteger los datos, ¿no? Si tenemos información sensible o que es información confidencial, todo el end-to-end en el cual los datos son transmitidos desde un entorno on-premise hacia la nube, tiene que protegerse el canal utilizando protocolos de TLS 1.2. La información que va a residir en el cloud a nivel de reposo también tiene que estar encriptado, ¿no? Que los servidores o el medio del servicio de almacenamiento que estemos utilizando, pues nos permita garantizar que esa información que se está guardando está encriptado para que cualquier insider o alguien malicioso, pues, que vulnere todos los mecanismos de seguridad, no pueda ver los datos, ¿no? Otros mecanismos de seguridad es todo el tema de credenciales, de conexión como usuarios, password o cadenas de conexión que utilicemos
sea para la parte de los servicios en cloud o para conexiones on-premise, tiene que estar almacenados en un keyvault, ¿no? A través de secretos en los cuales se protegen esos datos confidenciales y son usados por los distintos servicios, ¿no? Sea los Data Factory, el Databricks, el Function, los containers, ¿no? Y la parte de importante es la gestión de acceso a través del IAM y la parte de autorización que brindemos a los distintos servicios, ¿no? Entonces, esta vista de seguridad también es muy importante al momento de definir la plataforma de datos. Y luego tenemos una vista de la arquitectura física, ¿no? En la cual ya teniendo definido las capacidades que va a tener nuestra plataforma, la tecnología, la parte de seguridad, ¿no? Entonces, ya la arquitectura física es qué tipo de servicio o de qué forma voy a distribuir todos los componentes que va a tener mi plataforma de datos, ¿no? Sea para la parte de storage, sea para la parte de procesamiento, ¿no? Para la parte también de consumo, de visualización o de reportería, ¿no? De qué manera voy a empezar a organizar estos servicios, ¿no? A través de haciendo separación de ambientes por suscripción o por subgroup, ¿no? Y de alguna manera agrupar todos estos servicios, ¿no? Para poder identificarlos, para poder hacer un correcto troubleshooting o poder hacer un correcto dimensionamiento o poder hacer un rebalanceo de toda la infraestructura que tiene mi plataforma de datos, ¿no? Y finalmente, con todas esas definiciones por la parte de arquitectura de datos, con las distintas vistas, conceptual, tecnológica, redes, seguridad y física, ya vamos a poder tener esta arquitectura empresarial de datos en la cual vamos a tener nuestra plataforma de datos con estas capacidades y con un correcto diseño, ¿no? Por la parte de arquitectura. Y justamente ya entrando al punto de implementar esta plataforma de datos utilizando Azure, ¿no? Azure es un proveedor cloud que nos ofrece distintos tipos de servicios, ¿no? Sean servicios IaaS a través de máquinas virtuales, ¿no? Servicios de tipo PaaS, plataforma como servicio, o SaaS, o PaaS, ¿no? Pues acá mostramos una tabla periódica en la cual tenemos distintos servicios que nos proporciona Azure, categorizados por la parte de identity, para la parte de gestión de accesos, la parte de seguridad, la parte de management and protection, la parte de cómputo, la parte de cómputo avanzado, la parte de data, que es lo naranja. Advanced Data, ¿no? La parte de desarrollo, networking, inteligencia artificial y analytics, ¿no? Entonces, dependiendo la solución que vamos a desplegar, en este caso enfocado a temas de data, ¿no? Tenemos distintos servicios que nos proporciona Azure, ¿no? Por ejemplo, DataBox para poder transferir los datos desde el on-premise a través de servidores o servicios que nos ofrecen llevar de manera rápida esta información histórica desde un data center de una empresa local directamente al data center de Microsoft que están en las distintas regiones de Estados Unidos, ¿no? De Storage Account para poder almacenar los datos, ¿no? De manera un servicio de tipo PaaS, la sincronización de archivos, ¿no? Entonces tenemos distintos servicios que nos ofrece Microsoft por la parte de Databricks, ¿no? Que ya lo vamos a comentar más adelante, es una plataforma analítica en la cual podemos hacer procesamiento de grandes volúmenes de información, Data Factory para temas de transferencia de archivos, para la parte también de procesamiento, ¿no? Entonces tenemos distintos servicios que nos ofrece Microsoft con Azure para poder hacer despliegues de plataformas de datos o soluciones analíticas en cloud, ¿no?
Acá en este landscape está un poco más resumido los servicios que dispone Azure para la parte de desarrollar una plataforma de datos o soluciones analíticas, ¿no? Para la parte de ingesta a través de procesamiento batch, tenemos Data Factory, Azure Import Export Service, Azure CLI, Azure SDK, ¿no? Para la parte de base de datos operacionales tenemos Azure SQL DB, Azure Cosmos DB, para la parte de warehouse, Azure SQL Data Warehouse, para la parte de inteligencia Business Intelligence tenemos Azure Analysis Service, Power BI, para la parte de almacenamiento de grandes volúmenes. Azure Blob Storage, Azure Lake Storage, para la parte de un motor de cómputo para grandes volúmenes de información, Azure Data Lake Analytics, Azure HD Insight, Azure Databricks, para la parte de Machine Learning, Azure ML, ML Server, Databricks, para la parte de Metadata Store, Azure Search, Azure Data Catalog, la parte de String Analytics, ¿no? Azure HD Insight, Databricks, ¿no? Entonces, tenemos distintos servicios que nos ofrece Azure para poder implementar una plataforma de datos en Azure, ¿no? Y Databricks, ¿no? Entonces, es una plataforma analítica, ¿no? Que es multicloud. Databricks lo encontramos en distintas nubes, en Azure, en AWS, en Google, ¿no? Es una Databricks se soporta de muchas tecnologías open source. Todo lo que se utiliza dentro de Databricks, como Apache Spark, ¿no? Son tecnologías open source. Delta Lake, ¿no? Para poder manejar la parte transaccional de los archivos, ¿no? La evolución de parquet, ¿no? MLflow también para la parte de modelos analíticos, la parte de Koalas, ¿no? Todas las tecnologías que utiliza Databricks son open source. Entonces es una plataforma analítica unificada de datos que nos permiten acelerar la innovación cross para la parte de ingeniería de datos, data science y los analistas de datos, ¿no? Entonces, Databricks me provee de todas estas capacidades, ¿no? ¿Y cómo es la arquitectura para poder implementar estas plataformas de datos en Databricks? Es a través del Lakehouse, ¿no? Lakehouse lo que me permite es desplegar una plataforma de datos en las cuales puedo yo utilizar en las distintas nubes, como les comenté, AWS, Azure o GCP, consumir datos tanto estructurados, semiestructurados, no estructurados y streaming, al almacenar esos datos en un Open Data Lake, en algún storage de algún proveedor justamente de la nube, en los cuales me permite disociar la parte de procesamiento, la parte de gestión de datos y gobierno de todos estos activos que se crean dentro de mi plataforma de Lakehouse, de la parte de storage, ¿no? Que le puedo utilizar algún storage de algún proveedor cloud, ¿no? Y la parte de data management y gobierno a través de Delta Lake, justamente que me permite gestionar todas esas tablas y todos esos activos que estamos generando dentro de la plataforma de Databricks. Y ya para la parte de poder consumir todos esos datos, tenemos los distintos módulos de Data Engineer para la parte de desarrollo de jobs, de pipelines, de procesamiento. La parte de BI y SQL Analytics a través de Databricks SQL, la parte de poder desarrollar aplicaciones de real time a través sea del módulo de Data Engineer, ¿no? O a través de Databricks SQL, la parte de Data Science y Machine Learning. Databricks nos ofrece esta plataforma Lakehouse, que es una plataforma simple en la cual se trata de poder
exponer todas estas capacidades de manera sencilla para poder hacer una adopción la más pronta posible. Es open porque muchas de las tecnologías que utiliza DataBricks son open source y es una plataforma colaborativa en la cual nos permite compartir todos esos desarrollos que se hacen, todos los datos que se están generando y tener una correcta gestión de seguridad y de accesos, ¿no? De manera granular, sea por toda la información que se está generando o todos los desarrollos que se hacen dentro de una plataforma Lakehouse en DataBricks. ¿Y qué arquitectura de datos en cloud tenemos justamente para hacer el despliegue de estas plataformas de datos? ¿No? Tenemos la arquitectura Lambda, en la cual está enfocado a poder cubrir estas dos capacidades, tanto la parte del speed layer, que es una capa, una capacidad de poder procesar un flujo constante de datos, ¿no? Y la capa batch para procesar en intervalos de tiempo y grandes lotes de información, ¿no? Entonces, en este ejemplo de esta arquitectura Lambda, tenemos un productor de datos que es un Event Hub, en los cuales se producen los eventos o los mensajes de manera constante. DataBricks tiene la capacidad de poder integrarse o extraer o capturar esos datos, esos eventos, esos mensajes en tiempo real. Y luego lo puede disponer en Synapse Analytics para poder integrar la información con una capa batch, ¿no? En la capa batch, Event Hub tiene la capacidad de poder persistir esos datos, esos mensajes, esos eventos en un Data Lake Storage, ¿no? Y eso luego hacer alguna transformación o procesamiento con DataBricks en batch y también ponerlo a disposición a Synapse Analytics para poder integrar con el flujo de datos constante que lleva por un speed layer, ¿no? Finalmente, explotar esos datos o visualizarlos a través de una capa de Servi en las cuales la estamos exponiendo con Power BI, ¿no? Y para otras necesidades, como por ejemplo de tener una speed layer con una base de datos no SQL, también puedo tener o consumir esos datos de los eventos, de los mensajes, a través de algún function. Con el function, exponer los datos o llevarlos a un Cosmos DB, que es una base de datos no SQL, en los cuales puedo yo hacer un consumo de baja latencia a través de también de una herramienta de visualización como Power BI. Y hacer un análisis o un monitoreo operativo de los distintos eventos que están pasando, ¿no? Entonces, esta arquitectura Lambda me da estas capacidades de poder procesar un flujo constante de datos a través de una capa speed layer, procesar grandes lotes de información a través de un batch layer, ¿no? Otro tipo de arquitectura que tenemos utilizando Azure y DataBricks es la arquitectura capa, ¿no? En los cuales también tengo un servicio de Event Hub que está generando o pues, exponiendo los eventos, los mensajes de manera constante. tengo mi capa de Speed Layer en las cuales capturo esos datos, esos eventos con DataBricks. Los pongo a disposición de un Synapse Analytics, pero la arquitectura capa está orientado a poder procesar todos estos flujos de datos en tiempo real o en streaming, ¿no? Entonces ya se desliga de la parte del el procesamiento o almacenamiento o la persistencia que se hace de manera batch, ¿no? En las cuales ya no interfiere y va directamente con la capa de servicio en las cuales a través de una reportería empezamos a consumir estos datos en tiempo real, ¿no? Para algún caso de uso que tengamos que aplicar alguna opción operativa de manera rápida, ¿no? Pero no quita también de que estos eventos puedan capturarse y persistirse en un
en un Data Lake generación 2, pero ya no voy a integrarlo con mi capa de procesamiento constante, ¿no? Luego tenemos la arquitectura Delta, ¿no? Que también podemos desplegarlo con Azure y con Databricks, ¿no? En la cual en esta arquitectura Delta tengo integrado tanto la parte del procesamiento batch y el procesamiento streaming o mi capa de speed layer, ¿no? Con mi capa batch, en una sola arquitectura en las cuales está soportada en esta arquitectura de metales, ¿no? En las cuales ya tengo definido mi capa de mis tablas bronze, de mis tablas silver y de mis tablas gold, en las cuales ya está soportada esta arquitectura Delta en tecnología Delta Lake, ¿no? El formato en los cuales se almacenan estos datos me permite justamente poder capturar y procesar en tiempo real sin depender la forma como estoy capturando o procesando estos datos, ¿no? Entonces, para este ejemplo, tengo mi productor de datos, que es un Event Hub, que es un gestor de eventos, de mensajes. Hago la captura con Databricks, ¿no? Con el módulo de streaming. Hago la persistencia justamente en esta, en el Data Lake Gen 2, en unas tablas bronze, que son tablas Delta, soportado por tecnología Delta Lake. Y luego pasa una siguiente capa Silver, en las cuales ya se hace una curación, una homogenización, una estandarización de los datos, también utilizando Databricks, soportándome en tablas deltas y almacenando esos archivos en un del storage de Azure. Y luego lo llevo a una siguiente capa, que es la Gold, en la cual está orientada esta capa ya para la parte de consumo, tanto para la parte de analítica o para la parte ya de reportería. Y también, bueno, lo puedes poner con un Cygnus Analytics, ¿no? Y finalmente ya esta es la capa en la cual se generan los datos de manera agregados o los datamars ya para las distintas unidades de negocio, usuarios, en los cuales ya hacen el consumo de todos estos modelos o datos para las distintas necesidades de negocio, ¿no? Y eso sería de mi lado. Entonces, con esto ya hemos abordado los cómo hacemos la implementación de una plataforma de datos en Azure y Databricks, qué consideraciones tenemos que tener al momento de hacer el diseño de la arquitectura, cuál es el fin de tener una plataforma de datos, qué patrón de arquitectura tengo para poder hacer estos despliegues. Y ya en el programa ya entramos ya a detalle de poder hacer justamente laboratorios, ¿no? En los cuales planteamos casos de uso para hacer análisis descriptivos o algún caso de uso en tiempo real. En este ejemplo, tenemos este caso de uso en el cual un analista de negocio de una empresa retail desea analizar los datasets de cliente, empresa y ventas que genera sus sistemas de ventas y de esa manera generar un reporte automático donde se tengan las ventas por rango de edad de los clientes y la empresa a las que pertenecen los clientes, ¿no? Entonces, este es un típico caso de uso de un análisis descriptivo en el cual con toda la información que generan los sistemas, las aplicaciones, se quiere hacer un análisis de cómo se están generando estas ventas, ¿no? Justamente teniendo estas variables del rango de edad de los clientes o las empresas a las que pertenecen estos clientes, ¿no? Y este es el patrón de diseño de arquitectura para ese caso de uso, soportándose en una arquitectura Delta, que es la arquitectura basada en metales, en los cuales tengo una capa bronze, una capa silver, una capa gold.
tengo estos datasets, ¿no? Que son TXTs o CSVs que se están generando, por ejemplo, en on-premise, en algún repositorio, en alguna aplicación o en un data lake. ¿Y qué tecnología para este caso de uso se está utilizando? Data Factory, en la cual me permite poder conectarme al entorno on-premise para poder obtener estos datasets, llevarlos a una ruta temporal dentro del storage de Azure, el ADLS, y luego de esa ruta temporal ya llevarlo por esta arquitectura Delta, por esta arquitectura de metales, primero a una primera capa que es el Bronze, en los cuales se llevan esos datasets de manera lineal, de manera cruda, sin hacer algún tipo de transformación. Luego pasa a una siguiente capa Silver, en la cual ya se hace una curación de los datos, se hace una limpieza de estos datasets, se hace una homogenización y estandarización de los distintos códigos o nomenclaturas que estoy utilizando estos datos en algunos campos. Y luego ya se expone en una tabla Gold, justamente para tener ese reporte de la cantidad de usuarios por rango de edad, cómo ha sido su evolución de las ventas, ¿no? Por un periodo de tiempo. Todo este tema de este procesamiento de los datos que se hace utilizando Databricks, en los cuales me permite aplicar esas reglas de negocio, esas lógicas de transformación de los datos, soportándome en Spark, ¿no? Y ya la parte de almacenamiento ya está almacenado en su propio servicio de Microsoft, que es el ADLS, en lo cual ya está completamente desacoplado la parte de procesamiento, que lo vamos a tener con Databricks, y la parte de storage utilizando el servicio de almacenamiento de Azure, ¿no? Y finalmente ya poder consumir estos datos, sea a través de un string analytics, alguna aplicación analítica, o a través de inteligencia artificial, o para este caso de uso, a través de un reporte para poder hacer un análisis descriptivo de las ventas, ¿no? Por unos periodos de tiempo y bajo esas variables que hemos definido, ¿no? Eso sería de mi lado. Como les comentaba, dentro ya del programa de especialización de Big Data Architect, en este módulo 4 de Big Data a Data Architect and Data Engineer, ya entramos a revisar esos casos de uso, hacer las implementaciones, haciendo el despliegue de los distintos servicios, Data Factory, Databricks, el storage, haciendo las conexiones a las distintas fuentes de datos, aplicando, desarrollando estos notebooks para la parte de procesamiento batch, generando los jobs para poder schedular estos procesamientos de manera secuencial, siguiendo la secuencia de ejecución. También hacemos el desarrollo de casos de uso en tiempo real, haciendo ejemplos de notebooks utilizando Spark Streaming para poder hacer la captura de datos que se exponen a través de Kafka o de EventHub, y también exponiéndoles para la parte de ya un consumo más operativo o en tiempo real, ¿no? Para poder realizar algún tipo de acción, ¿no? Entonces, todos esos casos de uso, ya más detalle lo vemos dentro del programa de especialización de Big Data Architect. Revisando más a detalle también la parte de arquitectura, las consideraciones para poder diseñar ese tipo de soluciones y poder desplegar una plataforma de datos cubriendo todas las capacidades que requiere la organización. Eso sería de mi parte. Muchas gracias por su atención y, bueno, las consultas los revisamos por el chat para poder absolverlas. Chicos, ¿alguno tiene una duda o consulta para que pueda absolverlo el ponente?
Sí, ahí miro unas consultas, a ver, voy a revisar ya. Miro una consulta que indica qué datos llegan estructurados o no estructurados. En una plataforma de datos vas a tener esa variedad, ¿no? Tanto de poder almacenar, ¿no? Diferentes tipos de datos, sea estructurados, semiestructurados o no estructurados, y tener también la capacidad de poder procesar esa información no estructurada, ¿no? Sea imagen, audio, video, utilizando distintos tipos de librerías y poder ya aplicarlo a algún caso de uso, ¿no? Dependiendo qué necesidad se tenga de poder analizar esos datos no estructurados, ¿no? Los datos estructurados, bueno, son más comunes de poder analizar, procesar, ¿no? Generalmente son esa información que viene de base de datos relacionales, que viene de interfaces, de archivos, de TXT, ¿no? En las cuales pues ya está tabulado con filas y columnas. De alguna manera es fácil pues inferir sus esquemas, ¿no? Pero una plataforma de datos tiene la capacidad de poder almacenar y procesar distintos tipos de variedad de archivos o de datos, ¿no? Veo otra pregunta que es, ya, para compartir la presentación. Sí, no, no hay problema. Sí, ahí no entiendo muy bien esta consulta del. Desde el lado de los documentos de archivos. Ahí sí, no sé si. Sí, de archivos. Ah, ok. Datos estructurados e información. ¿Cómo se puede gestionar esos datos de archivo? Al momento de definir la arquitectura de datos, la plataforma de datos, se definen taxonomías, ¿no? En las cuales es la forma como se organizan estos datos, ¿no? Dependiendo qué tipo de patrón de arquitectura estés definiendo, tanto para la información estructurada, no estructurada, pues llega una primera capa, a un bronce o a un row, ¿no? En la cual organizamos justamente diferenciando la información estructurada, la información semiestructurada, no estructurada. Y ya luego en unas siguientes capas se empiezan a poder integrarlas, procesarlas, ¿no? Curarlas para poder ya aplicar a un caso de uso del negocio, ¿no? Entonces, todas esas consideraciones también lo vemos dentro del programa, dentro del curso, cómo se definen esas tecnologías, cómo poder gestionar esos archivos, esos datos, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma de poder organizarlos para que sea de un consumo rápido, sea por procesos, sea por usuarios, ¿no? Veo otra pregunta que dice, ¿con qué tipo de arquitectura es más común trabajar en su día a día? Digamos que de manera común, muchas organizaciones trabajan con una arquitectura lambda, ¿no? En la cual tengo la capacidad de poder procesar información en batch, en grandes lotes de información, en intervalos de tiempo, y también tener la capacidad de procesar en stream, ¿no? En tiempo real, en microbatch. Tener una arquitectura que cubra esas dos capacidades es importante en la organización porque voy a tener distintos casos de uso en los cuales voy a tener productores de datos que me van a generar en batch o en streaming. Pero también la tendencia de muchas organizaciones es que vayan a una arquitectura capa, ¿no? En la cual todos sus sistemas o aplicaciones generen o produzcan sus datos o que expongan sus datos a través de algún gestor de eventos, ¿no? Como es un Kafka o un Event Hub, y ya esos eventos sean consumidos por distintos aplicaciones o por esta plataforma de datos que va a unificar todos los datos de la organización, ¿no? Pero digamos de manera común es trabajar con una arquitectura
Lambda, pero la tendencia es a que todo vaya a una capa en la cual se haga todo el procesamiento en stream, ¿no? Veo otra pregunta que dice, ¿qué sería mejor, estudiar primero arquitectura de datos o cloud computing? Yo creo que también va de la mano ambas cosas, porque ya también la tendencia es a ya no hacer muchas implementaciones en on-premise, ¿no? Justamente porque hay muchas deficiencias para poder habilitar una infraestructura física, poder hacer toda esa gestión operativa de poder mantener una infraestructura dentro de la organización, ¿no? Un data center, ¿no? Servidores, ¿no? El mantenimiento, todo eso. Entonces, la tendencia es también que muchas organizaciones de distintos rubros, banca, finanzas, seguros, es ir, ¿no?, al cloud computing y poder aprovechar todas esas facilidades que nos dan, ¿no? Sí, yo creería que tener esos conocimientos básicos en cloud computing y poder luego ya verlos dentro de un curso de arquitectura de datos va de la mano, ¿no? Pero ambos cursos van de la mano, ¿no? Veo otra pregunta que dice, ¿tendrá algunas pautas o recomendaciones para el manejo de entornos de QAS y PROT en las arquitecturas presentadas? Sí, va a depender también mucho de, eso también lo vemos dentro del programa, va a depender mucho cómo sea también los flujos o la operativa definida por la organización, ¿no? Cómo hacer esta separación de ambientes, ¿no? De un entorno de desarrollo, UA, producción, UAT, ¿no? Entonces, en el cloud puedes hacer tú una separación de ambientes por suscripción, tener una suscripción para deshacer TIPROT, o puedes hacer una separación también lógica a través de un resource group, ¿no? Por cada ambiente. Entonces, mucho va a depender de las políticas que tenga la empresa, pero técnicamente hay distintas formas de poder implementarlo, ¿no? Ahí va a depender cómo sea la forma de poder adoptarlo de manera más rápido, ¿no? Y ya una última, dice, existen tres principales nubes en el mercado, AWS, Azure y GCP. Dado que cada empresa pide una o dos de ellas, ¿por cuál recomendaría comenzar y sacar sus certificaciones? El tema de, o sea, todas las nubes finalmente te brindan estos servicios de cloud computing, ¿no? Poder utilizar su infraestructura, ¿no? Sus distintos servicios, pero por detrás, pues todos tienen servicios o capacidades muy similares, ¿no? Cada uno le pone su sabor, ¿no? O sus procedimientos, cómo hacer, pero finalmente todos tienen servicios de storage, todos tienen servicios de procesamiento, todos tienen servicios para la parte de gestión de eventos, o todos tienen servicios para la parte de consumo en streaming, ¿no? Entonces, teniendo claro los conceptos básicos o los fundamentos, ¿no? Simplemente es adecuarse a la nube, a la forma o la particularidad que tiene cada servicio en cada nube, ¿no? Va a depender de qué tan rápido se pueda adoptar a la forma de utilizar estos servicios, la parte de administración, ¿no? En mi caso, bueno, yo he trabajado bastante con AWS, con Azure, ¿no? Estoy más familiarizado con esas plataformas. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí se me hace más sencillo Azure, bueno, por los últimos proyectos y, bueno, por todo, por el día a día con el cual estoy interactuando más con Azure, ¿no? Entonces, pero no, yo creo que son temas de poder qué tan fácil se adoptan, ¿no? Se adaptan a estas nubes, pero por detrás los conocimientos
básicos o fundamentales son necesarios, ¿no? Sí, creo que esas son todas las preguntas. Y igual, si desean que les compartamos la presentación, bueno, se comunican con la persona de la academia, o si no, también a los que me están preguntando directamente les paso mi correo, ¿no? Eso sería de mi lado. Muchas gracias a todos por sus preguntas, por su atención. No, al contrario, muchas gracias por la presentación, ha sido muy informativa. Bueno, vamos a proceder con el sorteo de la media beca para el pack de cursos de Data Architect. Bueno, chicos, se ha estado compartiendo en el transcurso de toda la masterclass el enlace para que se puedan inscribir al sorteo. Ahora voy a compartir mi pantalla para realizar. ¿Logran visualizar? Ok, a ver. Les voy a compartir a los que todavía no se han inscrito por el chat. Vamos a dar unos segundos para que se inscriban los que aún no lo han hecho. Ya, bueno, chicos, esta es la data donde se están registrando todos los nombres. Y acá está la aplicación de sorteos. Ahora vamos a empezar con el sorteo. Mucha suerte a todos. Ya. Comenzar. Bueno, para el sorteo tenemos un solo ganador y en caso no se encuentre el ganador en... A ver, creo que se ha escrito una última persona. Y a ver. Ya son 21 personas que se han inscrito. Media beca, ya. 21 participantes que actualmente están registrados. Recuerden que el sorteo es un solo ganador y dos suplentes. En caso no se encuentre el ganador en sala, se pasará a llamar a los suplentes conforme hayan salido. Mucha suerte a todos y vamos a dar comienzo. Y Cintia Salazar, ¿te encuentras en sala? ¿O puedes encender tu micro para que puedas confirmar nuestra asistencia? Cintia Salazar. Ah, felicitaciones, Cintia. Ha sido acreedora de la media beca del pack de cursos de Data Architect. Nuestro equipo de información se va a estar comunicando contigo o también puedes comunicarnos de manera directa con nosotros por cualquiera de nuestras redes sociales. No te preocupes. Gracias por confirmar el contrario. Bueno, chicos, muchas gracias por su asistencia el día de hoy a la masterclass. Se va a estar realizando diferentes masterclass. El día 2 tenemos otra masterclass. Y bueno, agradecer a cada uno de ustedes y buenas noches.